Soy el Gallego Mena, le invito a ver a Luján a través de Pares TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a la emoción. Estamos en Gregorio de la Ferrere, partido de la Matanza para vivir la segunda fecha del fútbol de la Primera C. Por la zona A, Luján, que viene de igualar 1-1 con Midland, visita a Berazategui a puertas cerradas. Y lo vivís, como siempre, a través de Pares TV, el canal de Luján, y en parestv.com.ar con el trabajo de Ariel Senestro, Diego Guzmerini, quienes hablan los relatos, Alejandro Schiaffino. Se saludan los protagonistas. Así va Luján. En el arco estará Ibarra, reapareciendo en lugar de Roncoroni. En el fondo, Escarnato, Pereira y López. Mitad de cancha para Monasterio, Piguín, Iglesias y Rubira. Bar el enganche, Fede Díaz y Peralta Cabrera, los dos de punta. Se vendrá el sorteo de los capitanes. Berazategui tiene a González, Borrajo, Islas, Pastafiglia y Maidana, Colombano, Quillutay, Zuleta y Cardoso, Valenti y Salomone. El árbitro del encuentro es Fernando Velarde. El sorteo se pondrá en marcha, el partido empieza a rodar la pelota. Salomone con Valenti, ya juegan el naranja y el lujanero. La pelota, rechazo largo de Islas, la va a ir a buscar Valenti, ganó en las alturas Valenti, irá Salomone y la cubre, el hombre de Luján durmió, Salomone, afuera. Ay, se vendrá el tiro libre, le va a dar Vara, va a ir al arco, Vara, travesaño, pegó en el travesaño, el remate de Vara. Otra pelota detenida de Vara, la mete al área, la bajó Monasterio, está Puche López, tapó el arquero, ay, no valía, estaba en offside. Le va a dar Vara, parate ahí, le dice Vara. Se viene el centro, Peralta Cabrera. No, 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 no. Estaba en posición adelantada por poquito, La pelea, la gana. Zuleta la va dejando para Valenti. Salomone para Valenti, buena acción. Valenti metió el centro por bajo. Va Salomone. Uy, qué duro le fue a López Salomone. Claro, se la jugó el 9. Pero entró duro, amarilla. En marcha el segundo tiempo, por ahora sin goles, la historia entre el naranja y el lujanero. La pelota la va dominando Vara, mirá que bien salió Vara hacia adelante. Federico, la perdió Federico, el rechazo de Quillutay no fue bueno. La pelota de Iglesias, abierta a la derecha para Luciano Monasterio. El centro de la Mona al área, el despeje le va quedando a Vara. ¿Qué va a hacer Nicolás? La apuntó para Peralta Cabrera, está mano a mano, un grito. ¡Tapó González! ¡Tapó González! Larga pelota de Vara. ¡Qué bien! La dominó el paraguas. ¡Ay! Lo trabaron justo después al otro hombre de Luján. La pelota es de Monasterio. ¡El centro! González. Pelota que va dominando Zuleta. La abrió a la izquierda para Valenti. ¡El centro! El despeje a media. La va peleando ya. Zuleta caía. No pasó nada. El centro desde la izquierda, la baja Peralta Cabrera, el despeje fue de Maidana, le queda Escarnato, ahí está Soliño. Ezequiel Soliño, no está Soliño Luján, está bien acompañado, aunque sea puertas cerradas, acompañado por el gol, buen remate de Escarnato y el rebote le quedó en los pies a Soliño. La pelota otra vez para Soliño, puede ser el zurdazo, Gómez al córner, casi lo liquida Luján otra vez con Soliño. Le van peleando por la zona derecha, la ganó Federico. Solo Peralta Cabrera, se anima Federico. Federico la tiró para él y le quedó larga. El despeje. La pelota que va a caer al área, atención. Pica, iba, ay, ay, ay. Iba Valenti, se lo perdía. Berazategui. Bueno. El despeje de Peralta Cabrera, nacía la contra, pero es final. Final del partido. Triunfo de Luján en cancha del AFE ante Berazategui. Valiosísimo, por cierto, porque Vera tiene con qué. Pero Luján hizo méritos
a los 35 minutos de esta parte final. Soliño aprovechó un rebote después de un remate de Scarnato en el despeje corto del arquero González para decir que lo ganó Luján. Luján 1, Berazategui 0. El saludo de los protagonistas, el aplauso de los dirigentes, los allegados. Gran victoria de Luján en La Matanza. Lo viste a través de Pares TV y en parestv.com.ar con el trabajo de Ariel Senestro. Diego Guzmerini, quien les habla en los relatos, Alejandro Schiaffino. Con la alegría de los jugadores, Luján llega a 4 puntos en esta zona A. Nosotros nos vamos. Será hasta el martes 15:30, cuando en el Municipal Luján reciba a Defensores Unidos.